I invite you to discover the truth behind some myths about our health. Does the form of a pregnant woman's belly allow us to determine the gender of their baby? A sexologist will reveal the myth that still prevails in spite of all the technological developments. En realidad, eso es un viejo mito en la forma de la barriga de la mujer embarazada, si es puntiaguda, si es más plana, en fin. Bueno, eso es absolutamente un mito. No existe una forma determinada para determinar el género del feto. Y además es muy gracioso porque en la actualidad, antes que la mujer tenga panza, ya se sabe por ecografía de qué género es el niño. Por tanto, digo, aquello ya no corre más. De que vamos a mirar en la panza o en la prueba del anillito a ver para dónde gira para saber el género del bebé. Por suerte contamos con técnicas modernas que nos permiten saberlo mucho antes. There is no pharmacological way to eradicate Down syndrome. But the stimulation therapies and changing society's way of thinking are factors that have a positive influence in the quality of life for people who suffer this syndrome. Let's take a look. Veamos. Matías is 29 years old and he has Down syndrome. 8 years ago, he gave out his resume to a gas station. Fui, me presenté. Ni nada, 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 nada. Y en un buen día voy a empezar la rueda de la bicicleta de mi hermana. Y estaba el Gonzalo, el dueño, y me dice: Matías, ¿qué voy contigo? ¿Puedes venir el lunes a hablar conmigo? Y le digo: Mati, ¿no querés hacer una prueba? No te prometo nada, pero vení a hacer la prueba. Entré a hacer la prueba y... Ah, uniforme, pipopá. Y bueno, vino y anduvo bárbaro. Digo, Gonzalo. Tú me decís lo que hago y se pista. ¿Tú eres pista? Él es pistero, pero no maneja dinero. Los compañeros lo conocen, entonces cuando él atiende un coche, medio que se le arriman para evitar suspicacia, ¿no? Matías lives with three sisters and his mother Andrea. Fue realmente un desafío impresionante porque ese trabajo como que se lo buscó él solito. Mati controla sus recibos de sueldo, que no sabés. Ha encontrado errores, reclama. Ha gestado una linda relación y de repente con algunas dificultades como puedo tener yo, como tendrás tú, como tiene cualquier... Y de todas sale bien. Adriana Freire is a psychologist who specializes in dealing with people who have different capabilities. Las personas con síndrome de Down, primero hay que trabajar toda la parte de sentido común. Ellos no saben primero lo que es un trabajo, para qué sirve un trabajo. Ellos, el tema del tiempo, por ejemplo, la entrada y la salida, enseñarles que van a estar las 6 horas o las 4 horas de trabajo o las 8 horas como les toque. Entonces, que no es que yo voy a trabajar un tiempito y me cansé y a la semana después ya no voy más. O sea, todas esas cosas las tienen que tener bien claras. Después que aprenden la tarea, ellos son muy metódicos, entonces pueden lograr cumplir a la perfección el trabajo que se les encomienda. After the test, Matías started working regularly at the gas station. Fue un sábado, me acuerdo, un sábado. Este sábado fui de mañana, hacía de la 10 de mañana a 1 y de 1 a 5. Me decía él: despegué de Silvia. Despedí de mi compañera. Y desde ese primer día nunca me despegué de ella. Puede ser que al principio alguien dijera:
se bajara del auto para no dejarlo solo, a ver qué hacía Matías, qué no hacía Matías, por esta desconfianza. Y ahora, de tanto tiempo que lo conocen, ya ni se bajan del auto, lo dejan trabajar, aparte muy cuidadoso, muy honesto. Yo creo que es importante que uno se vuelque a buscar una ayuda para nuestro hijo especial siempre y cuando tenga necesidad y muestre interés por llegar a la adultez. En Matías fue algo muy fuerte. Él siempre, hace mucho tiempo, necesitó sentirse adulto. Y bueno, yo considero que Mati es un adulto con síndrome de Down bien posicionado frente a las cosas de la vida. Está bueno que la gente trabaje, que tenga su plata, su trabajo propio. La gente tiene que saber que ir a trabajar es lindo. En mi caso, me gusta trabajar ahí. Me siento cómodo, me siento bien, me siento feliz. ¿Puedo poner 900 de super? ¿900 de super, sí. ¿Algo más? No, nada más. People with Down syndrome are able to perform positively in several tasks. A positive environment will stimulate their need to grow as people, and it will help their personal development.